TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter @TV Urbana Notici1. En la explanada de la Presidencia Municipal de Zacualpan, la alegría de ser niños y mantener una hermosa tradición permanece viva. Desde temprano, los pequeños reyes del hogar celebraron el 6 de enero, festejo en el que la música animó a los asistentes. Celebración que llegará bajo la coordinación del DIF y el Ayuntamiento, encabezada por Sandra Gabriela Pedrosa Araujo y Pedro Norberto Díaz Ocampo, respectivamente. Yo pido a todos los adultos un aplauso para todos los niños y las niñas que el día de hoy nos acompañan. Porque esto es lo que se merece, niño. Saltos llenos de energía. Malabares con aros, pelotas y hasta fuego entretuvieron al público. ¿Y qué decir del baile y hasta performance? Números artísticos que llenaron con sonrisas la explanada. ¿Están nerviosos? Así fue como se dio paso a la rifa, en la que se premiaron con bicicletas a algunos pequeños. Pero como un festejo no estaría completo sin Rosca de Reyes, también compartieron este rico pan. Además de los juguetes, que es tradicional, la rosca. Entonces, después del juguete, van a pasar por su rosca. Y vamos a terminar, ¿con qué creen? Con los juegos inflables, donde también van a pasar de manera ordenada. Celebración para los más pequeños de la familia zacualpense, fortaleciendo una importante tradición, iniciando 2017. Desearles que este año sea próspero, sea benéfico, que todos los objetivos y las metas que tengan se cumplan. Se los desea su amigo Pedro Norberto Díaz Ocampo. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.